Frutillita Show TV. Muy buenas noches para todos, programa número 15 de Frutillita Show TV, y hoy hablaremos sobre el amor en nuestro mundo virtual, celebrando así a San Valentín. Olita, ¿cómo estás? Hola, Fru. Muy buenas noches, amigas y amigos. De CL y sí, un programa más, y acá hablando del amor y la amistad. Hoy es nuestro especial de San Valentín. ¿El Cupido ya flechó a tu corazón en Second Life? No, Fru, parco en ese tema, pero he logrado encontrar grandes amigas y amigos. Entonces sí te flechó, porque Cupido es del amor y la amistad, no solo del amor, así que está flechado, reconócelo. Ok, Fru, desde esa visión que tienes. Sí, él. Yo creo que en algún momento a todos en Second Life Cupido nos flecha o nos ha flechado o nos flechará, ya sea con el amor o con la amistad, ¿no? Porque es inevitable que eso también suceda en nuestro mundo virtual. A ver, hablemos un poco sobre Cupido, su historia. ¿Por qué celebramos el día de San Valentín y cómo empezó la fiesta? Pope Gelasius declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín alrededor del año 498, y existen varias teorías acerca del nacimiento de San Valentín. Una de ellas se encuadra a una historia que mezcla el drama con el romanticismo, mientras que otros sostienen que se trata de una fiesta cristianizada del mundo pagano. ¿Cuál es la historia de San Valentín? Ok, Fru, pues hay varias leyendas en cuanto a la historia de San Valentín. La única cosa cierta es que hay mucho misterio, y así su historia exacta no es muy clara. Pero con el paso del tiempo se ha convertido en una celebración que año tras año se revalida y toma más vigencia. Una de las leyendas que más se conocen es la que se remonta a Roma en el siglo III. En esta época estaba prohibido el matrimonio de los soldados, dado que en el reino creían que los hombres solteros eran mejores soldados de batalla que los que estaban casados, porque emocionalmente ligados a sus familias no eran tan buenos guerreros, pues ya tenían algo en qué pensar y qué preservar, ¿no? Cuando los que eran solteros, pues no les importaba mayor cosa si morían o vivían, salían triunfantes de las guerras. Ante esta situación nació la figura de un sacerdote cristiano llamado Valentín, que considera injusta la obligación a los soldados de no casarse y decide unir el matrimonio a las parejas con la bendición cristiana. Así la figura de Valentín emerge como el protector de los enamorados, porque realiza bodas secretas por toda Roma, hasta que es llamado por el emperador Claudio II, y en pocas palabras se le acabó la fiesta. Asterius, un lugarteniente de Roma, tuvo a su cargo la condena de Valentín. Se burló de la religión cristiana y puso a prueba a Valentín preguntándole si era capaz de devolverle la vista a una de sus hijas ciega de nacimiento. El sacerdote aceptó y dio el milagro. Asterius y su familia se volvieron cristianos, pero no pudieron salvar a Valentín de su martirio, siendo este ejecutado el 14 de febrero. Dos siglos después, la misma iglesia católica revivió la historia y poco más tarde Valentín fue canonizado. Gracias, ser muy interesante la historia del santo del amor y la amistad de San Valentín. Ahora vamos a ver un informe acerca de las relaciones sentimentales en Second Life. Adelante. Tal y como sucede en la vida real, la gente en Second Life crea lazos sentimentales con otras personas mediante sus avatares. Las relaciones pueden ser de pareja, familia o simplemente de amistad.
En las relaciones de pareja consiguen enamorarse a tal punto que deciden casarse y tener hijos. Entablar relaciones amorosas por Second Life hoy por hoy es un pan de cada día y la relación se sostiene a nivel de las ideas, los sentimientos y las fantasías. Lo cierto es que las relaciones afectivas vía internet llegaron para quedarse. Son una nueva forma de comunicación que derriba cualquier distancia y cultura. Como veíamos en nuestro informe, las relaciones amorosas también se dan en nuestro mundo virtual y algunas traspasan el límite de lo virtual, convirtiéndose así en una relación real. Tal como la pareja que nos visita hoy en nuestro programa, ellos son Gina Textán y Beluto Villowid. Hola chicos, encantada de conocerlos. ¿Cómo están? Muy bien, genial. Muy bien, gracias. Bienvenidos y por favor, ¿nos cuentan primero cuánto tiempo de relación tienen entre RL y SL? Pues nos conocimos en septiembre del año pasado, del 2011. Ambos estábamos en el mismo clan, aquí en SL. O sea, primero nos conocimos aquí en SL. además fue muy curioso, yo conocí a Beluto. Porque me mató. Su personaje me mató y éramos del mismo clan, pero él no. Yo no llevaba puesto el tag del clan y pensé que él sabía que yo lo era, éramos del mismo clan. No se dio cuenta y me mató. Y entonces le abrí M y le dije, sí, sí. Y entonces le abrí y le dije, ¿por qué me matas? Que somos del mismo clan. Ay, perdona, lo siento, no me he dado cuenta, pero todo así en un español muy, muy macarrónico, porque todavía no sabe, ahora habla, bueno, comparado con como hablaba antes, nada. Y sabía así algunas palabras y medio como pudo me pidió perdón. Y llevaba un aviso horrible, muy feo, y entonces, pues nada, los dos o tres días nos volvimos a ver allí donde está la base del clan, y nada, dice, hoy prometo, me abrió IM y me dijo, hoy prometo no matarte. Nada, hicimos una pequeña broma y entonces ya pues por ahí empezamos a hablar y yo le pregunté que si el hecho de llevar el avis así tan tan feo era porque le gustaba o porque no iba mucho de compras. Y él me dijo, no, sí, me gusta cambiar. Y ya cogí y me lo llevé 2 días estuvimos, ¿no, Cari? 2 días de compra y cambió el queco por completo de arriba abajo. Bueno, eso suele ser muy normal en las mujeres, cambiar por completo el queco. Este resultado. Y este resultado no tiene nada que ver con lo que era antes. No. Bueno, bien. Eso sí, literalmente es como acoplar un poco la pareja, ¿no? Sí. A mí gusta cambiar, entonces, ¿por qué no? Es divertido también esto, ¿no? En ese. Perfecto, Bello. Y Bello, cuéntame, a partir de ahí, de esta iniciación que nos cuenta Gina, ¿cómo empezaste tú? O sea, ¿en qué momento empezaste a decir, wow, acá estoy sintiendo y acá realmente esto me está interesando mucho?
No es estable la cosa. Salió sola. Salió sola con el tiempo. Cada día lo pasamos juntos y salió sola. Y al final te encuentras que te gusta la persona, claro. Me gusta la persona. Y después el gusto pasa de más, ¿no? Se siente más por la persona. Te encuentra genial con ella y somos aquí. Okay. Y bueno, una preguntita para los dos. ¿Qué es lo que más les gusta el uno del otro? O sea, ¿qué es lo que más disfrutan de la compañía del uno y del otro? La genialidad de la comprensión, total. ¿Y para ti, Shun? Pues para mí, cómo me trata, cómo me cuida, cómo está siempre por mí. Siempre, al 100%, en todo. Sí, siempre. Qué bonito. Y llegar a casa y que te reciban siempre con una sonrisa, un beso, un abrazo, día tras día. Y sentir, ¿no?, que esa persona te quiere, te llena. Okay. Está genial. ¿Y de qué manera lo complementan en RL? O sea, ya que obviamente una cosa es cuando estamos acá en SL, en CCS, que compartimos juegos, que nos complementamos. Bueno, pero ya llevarlo al RL... ¿Qué tan complejo? Es un paso, a ver, nosotros, claro, estábamos día a día y fue naciendo un sentimiento y ambos decidimos constatar que eso que manifestábamos aquí en la realidad también existía, ¿no? O sea, era confirmarlo, ¿no? Nosotros empezamos... Que no era solo píxeles. Claro, que no era una cosa solo de píxeles, ¿no? O sea, tú puedes decir mucho te quiero, mucho abrazo, pero luego en tu RL, pues llevas una vida totalmente distinta. Pero cuando tú expresas lo que sientes y lo que dices es de verdad y ves que la otra persona también, ¿no? Tienes ganas de ver que eso es así. Entonces nosotros empezamos primero a vernos por CAM, por Skype, y bueno, nos conocimos como éramos físicamente, seguíamos charlando, dejábamos a los quecos sentados y nos tirábamos horas y horas charlando, ¿no? Los fines de semana nos daban las 4 o las 5 de la mañana charlando, y un buen día pues, le dije, yo quiero ir a conocerte. Sí, me presentó la copia del billete del avión. Dice, ¿te gusta? Vale, te espero. Sí, le di la sorpresa. En este caso la visita fue de China, de España a Italia, ¿sí? Sí. Ajá, así que okay. Sí. Uh-huh. Pasé 4 días allí con él y desde el primer momento que lo vi allí en el aeropuerto me sentí cómoda. Me sentí bien, no para nada nerviosa. Te quiero decir, o sea, el nerviosismo hubo, pero desde el primer momento sentado seguíamos como si hubiésemos dicho así por teléfono, espérate que en 5 minutos estoy contigo, ¿sabes? Como cuando estás con un amigo de verdad en RL y luego lo ves y como si tal cosa, ¿comprendes? No sé, fue muy normal, fluyeron las cosas muy 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 tranquilas, todo, muy relajadas. Sí, se confirmó lo que realmente sentíamos y decíamos aquí en SL. Después de esta visita, como 10 días estoy aquí desde ese momento en España, porque después de ese día tomé la decisión de llegar a España. De mudarte del todo. Sí, mudarme de todo. Ajá. Para trasladar todas tus obligaciones corporativas, bueno, en fin, toda tu vida de RL de Italia, trasladarla a España y empezar una vida nueva. Sí, a 2.000 kilómetros de casa. Ah, bueno, hasta ahí la cosa ha sido bien bonita, es una historia muy linda, muy muy bien contada y bien bien sincera, bien bien detallista. Bien chicos, ahora vamos a un corte comercial y regresamos escuchando esta hermosa historia de amor que comenzó dentro de nuestro mundo virtual. Auspicia en nuestro programa Clune Creations, Platinum Store, My Female Store, Alter Ego, Su Darwin Collection, Academia Virtual de Idiomas, Nubidisco Liu Chan, Silvia Faz Creaciones, Moment Photo Studio, Fever, Grupo J. Carlin, Tatus Traviesa, Baby Station Clinic, Jessie Lilo,
Steve Soho, Denise Ansari Fashion Mall, Shadow Design, Virtual Insanity y Black Boys.